súper importante que estos profesionales, ¿cierto?, hayan acogido la solicitud, el requerimiento que le hicimos para que vinieran, ¿cierto?, a ver a los pobladores de Chañaral. Sabemos que Chañaral necesita profesionales, necesita en el ámbito de la salud ser más, mejor atendido. Es por lo mismo que estoy muy contento de que esta gestión, ya, la cual realicé con el apoyo del concejal John Silva, haya dado resultados, ¿cierto?, ya que los profesionales acudieron, sí, con toda la disposición a venir a hacer estas atenciones en este programa gratuito para todos los ciudadanos de Chañaral. El objetivo, nosotros como fundación nos dedicamos a la atención en terreno, justamente a las comunidades que están alejadas, ¿cierto?, y desprovistas de atención de especialistas. Por ende, quisimos levantar esta jornada en conjunto con don Alex Ahumada, don John Silva y también la señorita Janet, ya que amablemente nos hicieron las gestiones y nos ayudaron para poder estar aquí. La intención de esto es poder hacer un preventivo, hacer un levantamiento de información de cuáles son las patologías que son las que más se necesitan acá en la comuna, y así nosotros poder llegar después de esto, ¿cierto?, en otras fechas, poder asistir a los vecinos con esas especialidades y siempre con la finalidad de que sea un precio, ¿cierto?, accesible para ellos y que puedan tener un control mes a mes de sus patologías crónicas más prevalentes que hay aquí. Un muy buen trabajo, creo que acertamos mucho en poder atender los requerimientos que nos hacen los vecinos. Como usted bien menciona, con don Alex Ahumada trabajamos, ¿no es cierto?, para saber cuál era la prioridad que tienen los vecinos, los adultos mayores principalmente, respecto al tema de salud que les aqueja. Usted sabe que nosotros acá en Chañaral tenemos medicina general, nosotros no tenemos atención de especialista, por lo tanto hicimos un trabajo. Alex trajo el contacto de la Fundación Alma Médica. Trabajamos, ¿no es cierto?, con sus directores, trabajamos con los médicos y logramos con un gran esfuerzo, se lo digo con un gran esfuerzo y lo repito porque la verdad es que no es fácil traer profesionales a Chañaral. Gracias a Dios nos fue muy bien, logramos, ¿no es cierto?, un contacto con esta fundación, trajimos 4 especialistas para acá, diabetólogo, kinesiólogo, medicina general y tecnólogo en oftalmología. Y estoy bastante contento porque hemos tenido una muy buena acogida de las organizaciones comunitarias que convocamos y también de parte de los particulares. La atención, como ya le comentaba, es completamente gratuita y los valores de los lentes también son bastante económicos porque la idea es acercar un poquitito las ayudas ópticas para todos los pacientes que son tan necesarias en estos días, sobre todo que estamos en presencia de tantas pantallas, computadores, celulares. Entonces la atención oftalmológica va desde los niños desde los 9 años hasta los adultos mayores, edad indefinida, nos han llegado pacientes de 90, de 95 años, eso no hay límite de edad. Es bueno que traigan así de especialista para Chañaral porque nos hace mucha falta y a veces uno no tiene plata para ir a Copiapó a ver un médico y sale caro también, sí, y que nos vengan para acá a verlo es muy bueno. Me parecería un poco repetitivo lo que, como dice la señora Rosa, que nosotros la necesidad más grande que tenemos acá es la parte salud en Chañaral. Entonces, muy agradecido de que se hagan estas gestiones y que traigan un operativo con especialistas, porque nosotros acá no tenemos especialistas, aparte de que no hay especialistas para ver un doctor, igual es mucho problema. Yo a veces llamo a Cefanta y de las 8 de la mañana pinchando el teléfono y suena ocupado y a las 8:20 me dicen no hay ficha. Entonces, cuesta mucho. Y para viajar a Copiapó, la parte económica también no siempre está porque sale sumamente caro, que hay que tener pasaje y la atención allá para poder ver un médico particular, porque ahora todos los especialistas, muchos no atienden por Fonasa tampoco, con bono hay que pagar particular. Entonces, bien agradecido del programa que hizo el señor Alex, como también está el joven, nuestro padrino John Silva y la señorita Yané y el personal que ha venido a señalar. Le damos las gracias igual por preocuparse de señalar porque nosotros somos pocos los que se preocupan. Mira, los adultos mayores generalmente, bueno, con los recursos que están disponibles, obviamente se intenta hacer lo que más se puede, ¿ya? Actualmente he visto que están bien medicados, ¿ya? Y lo que sí hay que hacer hincapié, bueno, que la
lo difícil del acceso a lo que son estudios complementarios, ¿no? Por ejemplo, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, que es la realidad más o menos que está viviendo la población de acá de Chañaral. Y obviamente la interconsulta con algunas especialistas. Bueno, tiene que haber agradecimiento y reconocimiento. Agradecimiento a Fundación, que mire, yo vine de tan lejos, Alma Médica, la fundación que nos está colaborando a los chañaralinos. Y agradecimiento, cierto, también a algunos, y por no decir varios comerciantes que nos han colaborado con el alojamiento, con la alimentación, con transporte, con colaciones, con bebidas, agua mineral, en fin. Y eso, como yo como chañaralino lo tengo que agradecer. Agradecerle a los comerciantes chañaral, agradecerle a la Fundación Alma Médica que vino de tan lejos a colaborarnos, a contribuir a solucionar algunos problemas que tenemos en Chañaral, los problemas de salud, especialmente para las personas adultas mejores, las adultas mayores. Entonces es importante eso porque una persona que quiera ver un oftalmólogo tiene que ir a Copiapó con gasto de transporte, de almuerzo y fácilmente 40, 50 mil pesos la consulta médica. Entonces, y esto es gratis. Y esto hay que hacer harto hincapié. Todas las atenciones que se están brindando acá son absolutamente gratis para que la ciudadanía no se confunda. De acuerdo a eso, nosotros instamos a la gente que se inscribiera, mandaron un listado de 10 a 15 personas, en la cual ha sido muy beneficioso para ellos. Hemos tenido muy buena aceptación. De hecho, las personas que no estaban anotadas en el listado, igual se pueden anotar, no solamente para los adultos mayores, sino también para los niños jóvenes y niños mayores de 10 años. Pueden venir a inscribirse acá también, acá a la consulta médica que estamos atendiendo acá en calle Covadonga 373. Pueden llamar al teléfono al 983-480-719. Ahí le agendamos la hora. Estamos atendiendo de las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, de lunes a domingo. Los especialistas están muy comprometidos con la ciudad, han visto la carencia que hay de la salud acá en Chañaral, están comprometidos con volver, traer más especialistas de acuerdo a las patologías de la ficha clínica de cada paciente que han presentado acá en Chañaral. Bellas playas que debo amar.